Y Eduardo, acá estamos tratando de trabajar esta línea de investigación que tenemos junto con Esther Díaz en la maestría de metodología de la investigación sobre las problemáticas educativas, económicas, políticas y existenciales que dificultan el armado y la presentación de las tesis de posgrado en la Argentina. Para empezar, la pregunta que te haríamos sería: ¿cuál es el estado de la cuestión en México, donde vos tenés tu desarrollo académico desde hace unos cuantos años, y la tensión que se produce entre los alumnos que terminan la cursada y los que presentan las tesis? Bueno, la primera aclaración es que yo voy a hablar básicamente sobre el tipo de institución en la cual trabajo, que no es lo general en México, ese es el punto de partida, ¿no? Es decir, yo trabajo en el CIESAS, que es una de las 36 centros de investigación creados por el Estado en la década del 70, en el cual se crea un régimen especial que sí se diferencia del resto, del nivel universitario, y que está centrado en algunos de sus aspectos justamente en la cuestión de las tesis. Entonces, lo que yo voy a decir no refleja la situación de la Universidad Mexicana, sino refleja la de estos centros de investigación que están considerados de excelencia y que justamente una de las características iniciales es que no tienen licenciatura, sino solamente maestría y doctorado. Entonces, a partir de esto, quiero que quede claro que puedo dar mi apreciación superficial de otros lugares, pero no desde el punto de vista de la seguridad con que puedo decirlo respecto del CIESAS, ¿no? Bueno, ayer el número de alumnos que no termina su presentación de tesis es mínimo, porque hay una cuestión que se planteó, que es lo que se llama, que supongo que acá se llama lo mismo, que es la eficiencia terminal, que aparece como un indicador muy importante de nuestras instituciones. La eficiencia terminal quiere decir que la institución tiene que tratar de que entre el 90 y el 95% de sus alumnos terminen sus tesis y la presentan dentro de un plazo establecido. Y esa es la condición, porque nuestras instituciones están financiadas por lo que en Argentina es CONICET y allá es el CONACYT. Entonces, el CONACYT es el que financia todo lo relativo a la parte docente de posgrado, pero con esta exigencia de que en todas las instituciones, tanto las que se dedican a cuestiones biomédicas como las cuestiones de física, generalmente física teórica, como las que se dedican a ciencias sociales, tienen esa obligación para seguir recibiendo el subsidio. Si no se cumple con este requisito, es decir, una eficiencia terminal muy alta, entonces el CONACYT deja de subsidiar y entonces esta institución deja de incluir. Entonces, desde ese punto de vista son muy escasos. Por ejemplo, si yo pienso en las últimas tres generaciones, debe ser que entre un 5 y un 10% no terminan sus tesis. Es decir, la eficiencia terminal es muy alta. Y creo que la razón básica es esta cuestión en la cual participan muy fuertemente los profesores, que si quieren lo digo ahora o viene después de otra pregunta, eso pues ustedes me lo dicen. Es decir, se crea un clima en el cual yo no estoy muy de acuerdo, que es un clima muy persecutorio, porque el profesor, para que el alumno termine, desde el primer día está planteando que si no terminas, va a haber, llamémosle, consecuencias, y la consecuencia es estás en maestría, es que no vas a hacer el doctorado. Entonces, por ejemplo, la maestría, el modelo planteado por CONACYT es que la maestría dura 2 años, pero que la tesis tiene que estar al terminar los 2 años o a lo más medio año más. En 2 años y medio el alumno tiene que elaborar su tesis y entregarla, ¿no? Entonces, en el caso del doctorado es un poco bastante más alivianado, son 4 años. Y en este momento se está planteando que no sean tampoco 4 años y medio, sino sean 4 años cerrados. Entonces, cuando el alumno entra a la maestría, de entrada se le plantea: vos tenés que cumplir esto, esto y esto y esto,
Porque si no, no lo cumplís, directamente vas a quedar fuera, no vas a poder seguir el doctorado, y la mayoría de los alumnos entran con la idea del paquete maestría y doctorado, que duraría alrededor de 6, 7 años a lo más. Y que además implica esta actitud por parte de los profesores y por parte de los alumnos, el hecho de, es una pregunta que viene después, de que todos los alumnos son becados, todos, no hay ninguno que no sea becado, con exigencia también de full time. Esas son las cosas. Entonces, desde este punto de vista, el alumno no tiene excusas de ningún orden, porque se supone que está ahí y la beca es relativamente buena, digamos. Y desde este punto de vista, lo que él pierde, si él no cumple, es justamente que queda sin beca y se tiene que ir. Entonces, creo que esto crea una condición interna de estas 36 centros, porque son 36 centros los que constituyen estos. Y ahora hay un proyecto del nuevo director del CONACYT de ampliar este número de centros, justamente una de las razones es la eficiencia terminal. Pero esto es lo que podría decir con respecto a la primera pregunta, ¿no? No sé si hay algo. Sí. ¿Y las condiciones en que cursan los posgrados, sí, estos alumnos, mientras van cursando, la forma en que cursan, van todos los días? Sí, sí. Es decir, hay como dos etapas, ¿no? Estoy pensando en maestría y, bueno, que también lo llevo a doctorado. Es decir, hay una primera etapa que es exclusivamente docente. Es decir, que el tipo va a recibir información de dos órdenes, una de información teórico-empírica respecto de temas, y una segunda que es un eje metodológico. Es decir, él va a tener un seminario de investigación general con sus compañeros. Y después, es decir, donde están todas las líneas, porque el que entra elige una línea, generalmente hay tres o cuatro líneas: línea de antropología religiosa, línea de antropología estado del poder, línea de antropología médica. Entonces él elige una de esas líneas, lo elige durante el primer cuatrimestre. Entonces hay una primera cursada en la cual él va a recibir un seminario de investigación, de metodología de investigación, que es con todos sus compañeros. Pero después, en su línea, donde generalmente hay entre, llamémosle, un mínimo de 4 y un máximo de 12, en esa línea, él va a recibir 3 seminarios de investigación paralelos a los seminarios de teoría y de materiales empíricos. Es decir, hay siempre un eje de investigación, donde el eje de investigación es además no teoricista. En el caso nuestro, hay algunas líneas que son muy teoricistas y discuten metodología en un nivel de abstracción muy alto. En nosotros no, el eje desde inicio es el proyecto. Ellos tienen que entrar con un propio preproyecto, que muchos abandonan, adquieren otros proyectos, o los que siguen con el proyecto lo modifican muy sustantivamente. Y entonces, los 3 seminarios nuestros, o de cualquiera de las otras líneas, es tratar de ir construyendo el proyecto lo más puntual posible, donde lo que podemos llamar los tips de tipo metodológico, llamémosle muy sencillo, cómo se construye un objetivo, cómo se hace una pregunta de investigación, son los ejes iniciales, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hacemos de entrada con gente que no está viene de licenciatura, no está acostumbrada a consultar material bibliográfico, es decir, bueno, te vas a la biblioteca y a cada uno se le dice, bueno, tomás la revista tal, o tomás 2 revistas entre, supongamos, es un ejemplo, entre 2000 y 2010, y te revisás todos los artículos que tienen que ver con tu tema de investigación. Y esta gente comenzamos a familiarizar en algo que nunca le entró, y tiene que hacer además un pequeño informe. Si no ningún informe general o cosa por el estilo, sino leí, bueno, revisé tales y tales números, encontré 3, 4 o 10, y hago una pequeña síntesis vinculada a mi proyecto, ¿no? Es decir, es muy artesanal, digamos, pero aprovechando que son pocos alumnos. Ese es un asunto bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, este eje metodológico conduce a que él va al campo con el proyecto bastante bien armado, y sobre todo desde el punto de vista, llamémosle, de la experiencia que va a tener en campo, ¿no?
que la mayoría son exclusivamente cualitativos, ¿no? Y para lo cual se trata de hacer algunos ejercicios previamente. Por ejemplo, en el caso de observación, que eso lo enfatizo mucho yo, que traten de aprender cómo se crea una guía de observación para estudiar un lugar determinado. Voy a decir que el eje técnico-metodológico es muy fuerte porque se busca la eficiencia terminal. Es tan fuerte como el de información teórica e empírica. A veces los alumnos reaccionan, no digo positivamente, negativamente, no, yo diría, pero como que querrían más información teórica, ¿no?, y empírica, que tener junto con lo otro este eje metodológico permanente. Pero la idea de este eje es justamente esta cuestión de la eficiencia terminal. Generalmente los cursos, todos los cursos, tanto los de especialización, contenido y datos, como el de investigación, la dan dos personas. Si supongamos que tienen 36 o 40 horas de clase, ¿no?, 20 las da uno y otro, nunca más, salvo una materia, que es justamente la última metodología, que los cuatro que están dando esa materia dan un pedazo, un poco, porque es como que ahí se está cerrando el proyecto de investigación final antes de salir al campo, y entonces como que se lo quiere cada uno, digamos, es como que está con los alumnos, cosas por el estilo. Con el conjunto de los alumnos, enfatizando aquello que más le interesa al profesor X sobre estos ciertos aspectos. En general, el alumno además puede pedir cuantas veces quiera, aunque el profesor trata de convencerlo de que no es necesario, pero él tiene la obligación de que si el alumno le pide todas las semanas una entrevista para hablar sobre su proyecto, hay que dársela. Porque una condición es que un profesor no puede dirigir más que dos tesis al mismo tiempo. Está prohibido dirigir más. Por eso te digo, son situaciones muy especiales. No. En la universidad no, en la universidad yo me puedo encontrar con un tipo que está dirigiendo 10, 15, 20, lo cual es lógico, además también. Entonces, como acá, tanto el profesor como el alumno es full time, entonces no ocurre que vaya nadie a la semana. Es decir, hay más frecuencia generalmente después del trabajo de campo. Ahí hay mucho más frecuencia de demanda del alumno, pero en el otro no. Pero él puede pedirle, ¿no? Es decir, mira, Eduardo, necesito verte, bueno, tal día arreglamos, y este tipo de cuestiones sí se le va metiendo, sobre todo al alumno, la idea de esta cuestión del tiempo completo, la exclusión de educación exclusiva, ¿no? ¿Y la formación de, cómo lo ves, la formación de grado en el tema de investigación? ¿Notas diferencia entre las disciplinas? ¿Notas falencias? ¿Vienen preparados? Bueno, ahí hay diferencia. Es decir, antes era más fácil. Porque antes, en el CIESAS, yo diría que el 90-95% de los que se incorporaban eran antropólogos. Entonces había una mayor homogeneidad, ¿no?, con respecto a lo que vienen sabiendo y no vienen sabiendo. Entonces, pero en los últimos, yo diría, tres generaciones, por un director que hubo, que ya no está más, pero que se siguió, se resolvió incluir cada vez más alumnos pertenecientes a otras carreras, es decir, gente que viene de sociología, gente que viene de medicina, gente que viene de arquitectura, gente que viene de comunicación, y bueno, ahí sí hay diferencias que hacen más costosa, digamos, la enseñanza en función de la mayor diversidad. Entonces, por ejemplo, cuando te viene gente como nos toca por el tema, hay mucha gente que viene, y eso sí está más allá de la formación, pero nos llegan varias personas que están trabajando en organizaciones no gubernamentales. Entonces vienen con una idea, si queremos llamar, muy rápida de la investigación, ¿no? A veces son los más motivados y los más positivos en cuanto al tema, lo tienen muy claro, después se le va aclarando, porque realmente hay una orientación practicista muy fuerte, ¿no?, muy empirista, entonces ahí hay que recortar la cosa más teórica, pero lo que se cuesta más a veces es en la noción que tienen de la obtención de información, del análisis de los datos, que como que están apurados, ¿no?, como que todo eso es muy fácil y es muy rápido, después se encuentran que no es ni fácil ni rápido, ¿no?
También nos encontramos con un problema con gente que puede venir de historia, esto está incrementándose, y que decide ya no hacer una tesis sobre historia, sino una tesis, llamémosle como historia reciente, de los últimos 20, 30 años, que se parece mucho a lo que haría un sociólogo o un antropólogo, pero él no tiene instrumentos donde lo que él decide es trabajar básicamente con antecedentes, entonces hay que convencerlo, que en algunos casos conduce a que la persona no avanza porque se da cuenta. Y nosotros lo que planteamos, bueno, si vos elegiste una línea como antropología, ya sean política de Estado o antropología médica, tenés que hacer un trabajo de campo donde vos consigas la información directamente. Y bueno, eso pasó el año pasado con un compañero muy capaz, que después dejó. Pero no sé si te contesto alguna cosa que falta, digamos. Y las capacidades de escritura del estudiante en general, ¿quién? ¿Son satisfactorias? ¿Vienen con dificultades? Bueno, en el caso nuestro también hay dificultades en alguna gente, pero comparativamente, y ahora voy a decir porque comparativamente, nosotros tenemos estudiantes que saben redactar bien. Es decir, más allá de las cosas que pedimos, es decir, todas las cosas que ellos tienen que leer como obligatorio, nosotros le pedimos informe. Entonces, sí, bueno, para la clase que viene tienen que leer dos textos. Y hagan una síntesis y lo refieren al proyecto. Nosotros hinchamos permanentemente que lo que leen lo refieren al proyecto, no que queden abstractos. Y al principio les cuesta, pero en general la redacción es buena. Es decir, si tienen comprensión de lo que leen, y esto sí reconozco que contrasta, hay un principio de selección muy fuerte, ¿no? Se presentaron, por ejemplo, para la última llamada, se presentaron, creo que entre 180 y 200 personas para 25 plazas. Entonces la selección es muy fuerte, muy fuerte. Entonces quedan, digamos, personas indudablemente que tienen un capital cultural, como lo tenemos que decir, mucho más alto que la mayoría. Pero sí sabemos que en ciertas facultades, no solamente de universidades así con menor imagen, sino en un lugar como la UNAM, cada vez más llegan alumnos con dificultades de comprensión y sobre todo con dificultades de redacción. Un amigo ya hace varios años, 15, 20 años, de una de las UAM, me decía que uno de los problemas más serios que ellos tenían es cuando empiezan a hablar teóricamente y dicen, bueno, como la teoría de la evolución, ¿qué es la teoría de la evolución? Es decir, de cosas que se dan por sentado, digamos, un tipo que viene dando clases de 30 años, que de golpe tiene que pararse, o de conceptos que aparecen, yo puedo decir abstracto, y me pregunta, ¿qué quiere decir abstracto? ¿No? Entonces, eso nosotros, por suerte, o no sé, a lo mejor sería interesante contar con ese tipo de alumno, pero no tenemos esa dificultad. Es decir, la mayoría de los alumnos no tienen problema en redactar su tesis desde el punto de vista de la escritura. Lo cual no quiere decir que nos encontramos con algunos casos en que sí, en términos, pero no es un problema. ¿Y cuando se encuentra con los casos, qué hacen? Y cuando se encuentran con los casos, ahí tiene que trabajar mucho más es decir, todo queda depositado en el que le dirige la tesis, ¿no? Entonces queda depositado y ahí se creó, hay posibilidades de hacer taller de escritura, eso sí, está planteado, que en el caso de nuestros alumnos, nunca, de la línea nuestra, nunca fue necesario, es decir, está planteado como potencialidad, ¿no? Y suponemos que con el tiempo habrá cada vez más alumnos que puedan tener este perfil, pero ya no, es decir, dada la tendencia tan impactante por internet de una escritura cada vez más sintética, más resumida, donde de alguna forma los mensajes son de dos o tres líneas, consideramos que esto va a aparecer más allá de la capacidad del alumno, pero en función de un tipo de redacción que ya se olvidó de que tiene que narrar, ¿no? Es una de las paradojas que decimos en broma. Nunca se habló tanto de narración y las narraciones son cada vez más cortitas. Pero este problema, sintetizando, no aparece para nuestro centro, sí aparece para otros a nivel de la universidad, ¿no? ¿Y el título de posgrado tiene valor en el mercado laboral? Sí, ¿tiene retribución económica? Es decir, tiene un valor potencial, es decir, hoy por hoy, es decir, habría que ahí distinguir el mercado académico del mercado profesional, ¿no?
Entonces, para el mercado académico, o tenés posgrado o moriste, ¿no? No tenés otra idea, y por eso está el postdoctorado, que ahora es el postdoctorado, así cada vez más. Y desde ese punto de vista se supone que va a haber una demanda permanente, y más, no solamente permanente, sino creciente de esto, ¿no? Y el segundo es que el mercado, llamémosle no académico, en el caso de los antropólogos, en vez de haber incrementado, se ha reducido, en el caso de México, ¿no? No obstante, igual va a tener. Se ha reducido porque han desaparecido instituciones que antes el antropólogo, cuando yo llegué, un antropólogo ni siquiera se recibía con la tesis de licenciatura porque inmediatamente tenía capacidad de trabajo. Yo digo, ¿dónde llegué? Pero se cerraron dos de las instituciones que más contrataban antropólogos, el Instituto Nacional Indigenista y el Instituto de la Reforma Agraria. Que como era el medio rural, los antropólogos suponían, en esa época no había sociólogos rurales, se suponía que era el dueño de la pelota, pero eso desapareció, es decir, que queda cada vez más condicionado al campo, digamos. Ahora, hay un campo que ha tenido un desarrollo que en cierta medida apareció como auspicioso hace unos 15 años, pero ahora se detuvo. Que es dado que aparece como el antropólogo como el más especializado en técnicas cualitativas, compañías de investigación de mercado comenzaron a contratar antropólogos. Y de hecho, algunos de los más importantes analistas cualitativos de mercado son antropólogos de profesión. Eso dio la imagen de que ese era un campo que se abriría, pero es un campo muy autolimitado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no lo veo tampoco. Y ahí no hay exigencia de título, ¿no? Y en la cuestión académica, el porcentaje de que hay un porcentaje salarial de incremento por el título de doctor, ¿cómo es? Bueno, se supone que sí. El punto, hay tres grandes categorías, eso en todas las instituciones, A, B y C, que a su vez tienen tres categorías internas, ¿no? Y entonces, para pasar de una a otra, por ejemplo, categoría A, B, yo necesito tener maestría. No puedo no tener maestría. Y para pasar ya ahora a la B, ahora ya está siguiendo el doctor, se está siguiendo el doctorado. Y en la C nadie puede estar si no tiene doctorado. Es decir, son condiciones mínimas para pasar de una categoría a la otra, ¿no? Y además el cargo sobre todo el título de doctorado, más que el de maestro, también te da una mayor posibilidad de acceso a financiamientos tipo CONICET, ¿no? Con la cita ya, ¿no? Es decir, sí te da cierta posibilidad. Lo que pasa es que ya en este momento, en las instituciones, no solamente como las nuestras, sino de la UNAM, no se consigue que un tipo acceda a ciertos niveles, aún en el más bajo, si no tiene un título posgrado. Con licenciatura, ninguno que se presente, ya de entrada está descartado, no puede ser. Es decir, es una condición de base. Los plazos de entrega, que son bien, bien establecidos, ¿y tiene además prórroga? Bueno, por ejemplo, en el caso de maestría, por ejemplo, yo tuve un caso reciente donde se le dieron, después de los 2 años, tuvo 9 meses más, 9 meses más, ¿no? Pero con cartas permanentemente a la alumna y al director de que esto había que terminarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Que fue una persona que venía del campo de las comunicaciones, ella se había recibido en comunicación en la UNAM, y resolvió hacer una tesis antropológica. Entonces ella vino con ciertas ideas, muy, muy diluidas, y tuvo que aprender a trabajar. Entonces ella estudió un proceso de enfermedad de atención en un periódico, el periódico El Universal, y hubo que trabajar al lado de ella, pero fue un trabajo de horas y horas, y con ella sí, en un momento determinado me junté semanalmente para que saliera a flote, y salió por suerte, ¿no?, al respecto. Entonces sí, en el caso de eso, pero no va más allá de esto, ¿no? No va más allá de eso. 6 meses, 9 meses, a lo mejor alguna vez llega a un año, pero eso es excepcional, excepcional. La media está en 2 años y medio, digamos, ¿no? Y en el caso del doctorado, antes eran 3 años con una posibilidad de extensión a 4. Entonces ahora hubo una nueva reglamentación desde hace 2 años por la cual son 4 años cerrados.
Entonces, bueno, hasta ahora no ha aparecido casos en el cual, es decir, puede haber 3 meses, 4 meses, pero no más, es decir, entonces hay una gran eficiencia terminal y entonces la institución aparece premiada, como son las mayorías, ¿no? Se le sigue renovando. Entonces hay una gran cantidad de tesis, es decir, hay una seguridad de que cada 2 años hay alrededor de, entre, son 25, bueno, por lo menos 23 tesis nuevas, ¿no? Y cada 4 años es la seguridad que tenemos 22 o 23 tesis nuevas de doctorado, es decir, ahí en ese sentido, bueno, sí, es un aporte, no cabe duda, pero con esta situación es muy estresante, sobre todo para los alumnos de maestría es muy estresante la situación, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios más importantes es terapeuta, quédate tranquilo, porque cuanto más estresado, menos rinde el sujeto, ¿no? Pero es algo que se intentó discutir y no hubo un espacio porque se imponen criterios de tipo financiero, ¿no? Yo creo que si se agregan un semestre más no habría mucho problema, pero son condiciones impuestas. Yo lo que le decía a Hugo que un problema es la forma equivocada en que, por lo menos en México, pero creo que en América Latina se ve la tesis de maestría, ¿no? Toda esta cuestión de maestría y doctorado, en México sobre todo, viene con una tradición muy fuerte norteamericana, pero para los norteamericanos la tesis de maestría no es una tesis académica, es una tesis de formación profesional. Y para nosotros es una tesis, aunque se le pretende llamar tesina o cosa por el estilo, sigue siendo una tesis académica con todas las exigencias. Y eso crea como una especie de dualidad que genera conflictos al respecto. Porque si yo llego a poner tesina, seguro que el CONACYT no la va a financiar. El CONACYT tiene tesis. Entonces hay como un doble lenguaje que creo que habría que sincerizarse, como lo ha hecho la UAM, donde uno accede, ¿no? A tesis de doctorado tiene que ser una tesis, pero en tesis de maestría con hacer un artículo publicable o inclusive un informe de lectura, yo puedo acceder a la tesis y a veces ese informe o el artículo mucho a lo mejor superior a la propia tesis, ¿no? Pero entre nosotros todavía eso no, creo que se avanza hacia eso. O sea, sería una opción a la tesis la presentación de artículos. Así los es. Artículos tienen que ser publicados. Publicables. Que el comité que lo analiza, que es el comité de tesis, ve y dice, sí, esto puede ir a una revista porque tiene características, bla, bla, bla. Entonces, ¿Y se monitorea que después se publica o no tiene ninguna? De ahí no tengo información, pero creo que no se monitorea. Pero esto ya es de conversación, no he visto la reglamentación, ¿no? Y esto ellos lo vienen desarrollando ya desde hace muchos años y aumentó la eficiencia terminal, no cabe la menor duda, ¿no? Porque además se reduce lo que podemos llamar ese impacto de hacer una tesis, sobre todo como los alumnos vienen con la idea que tienen que hacer aportes originales, ¿no? Pero ya en la tesis de maestría, uno lo primero conversar es, no, la cuestión es que hagas un trabajito modesto, correcto, y si haces un aporte, qué bueno, ¿no? Pero en esto es para aprender, ¿verdad? Entonces vienen con la idea como que la tesis, ¿no? Y es una de las primeras cosas que hay que desalojar, como bajarlo a una realidad de un trabajo que te va a enseñar a investigar, pero que no vas a hacer el gran aporte, cosa por el estilo. Hay un tema de vieja data, ¿no? La discusión que remite a aquello de las ciencias duras, las ciencias blandas, que en el campo nuestro sería más la discusión de los artículos de matriz epidemiológica versus los artículos que vienen más de las ciencias sociales o más de la política de gestión, como dos modelos diferentes, como dos extensiones diferentes, como que es más sencillo o más línea fordista, como se puede armar uno y otro no. ¿Qué discusión o qué reflexión tenés al respecto vos? Bueno, yo te puedo hablar ahí de mi posición personal, no de una posición general, porque sí puede haber mucha divergencia. Yo personalmente, y eso es una de las cosas que yo planteo cuando doy el curso, el seminario de especialización, para mí las dos metodologías son iguales. No establezco ninguna diferencia. Lo que hago diferencia es de matices, pero no. Es decir, todas tienen que plantear objetivos, todas tienen que plantear preguntas de investigación, todas las tienen que plantear hipótesis. Esto es una discusión muy fuerte porque, en el caso nuestro, porque un porcentaje muy alto de antropólogos viene con la idea que yo no tengo que formular hipótesis. Entonces es una lucha. Al final la mayoría queda convencido, algunos no. Pero todo, revisión de antecedentes, uno, y eso lo ponemos. Si esto lo hiciera, digamos, podemos poner un epidemiólogo, algún ejemplo, y un antropólogo, un sociólogo cualitativo, y ustedes ven, y entonces
todos los pasos es complicado, hasta el de ética de investigación, ¿no? Entonces ahí no hay discusión. El problema viene, yo creo que más que a nivel de un modelo de proyecto, para mí es mismo, es en el manejo artesanal de cada uno de los instrumentos más importantes, es decir, de los instrumentos estadísticos y de los instrumentos cualitativos. Y ahí sí empieza a haber diferencias, pero no en cuanto a la calidad, no en cuanto que llamemos que el instrumento es el elemento más relevante de la diferenciación, sino simplemente que exige que yo sepa determinado tipo de cuestiones que el otro las dirige a otra cuestión. Entonces sí, nos encontramos con la idea también preconcebida de que las técnicas cualitativas son mucho más sencillas que las técnicas estadísticas, y entonces ahí cuando entras a la hora del trabajo, como la gente viene con ciertas ideas previas, y entonces uno le plantea, bueno, ¿cuántas entrevistas pensás hacer? No, que todavía no lo pensé, no, pero a ojo de cubero, ¿viste cuánto? Y ahí empieza la primera discusión. Entonces cuando le decís que para el tema que estás eligiendo, en función de la cantidad, como dirían los sociólogos, de variables, necesitas hacer tal cantidad de entrevistas, ya el tipo empieza a hablar, sobre todo cuando viene con la fantasía de que es más rápido, porque la otra fantasía es que es más rápido lo cualitativo, y lo cualitativo es mucho más largo en tiempo que lo estadístico. No porque sea más bueno o mejor, no, un carajo, exige otro tipo de mayor atención. Y bueno, en ese sentido nosotros y todo el grupo, que somos 5 en la Antropología América, y tenemos 3 o 4 invitados, de los cuales hay gente que ustedes conocen, como Armando Aro, Catania y demás, estamos de acuerdo en esta cuestión. No hay diferencia, digamos. Lo que puede haber diferencia también es en el contenido. La biografía es mayor de un tipo que de otro, pero al final hay que revisar los antecedentes en los dos casos. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra posición es esta, ¿no?, al respecto, y hasta ahora funciona, ¿no? Creo que el otro es una discusión que viene de muy largo, que creo que está dado por gente que no hace investigación. Esa es mi hipótesis, ¿no? Esa especie como de dualidad entre ciencias naturales y ciencias de la conducta o ciencias sociales. Yo creo que es producto de gente que se manejó siempre en un nivel abstracto y nunca bajó, y sobre todo no trabajó nunca en relación con gente que viene de otro campo. Yo tuve la suerte de, cuando fui a México, trabajé mucho en relación con gente de epidemiología porque trabajaba en la Escuela de Salud Pública. Entonces ahí me fui dando cuenta de esto y después eso lo reflexioné más. Pero creo que es producto justamente en gran medida de gente que ha discutido esto en un alto nivel de abstracción sin pensar en las investigaciones concretas, ¿no? Cuando yo les digo, por ejemplo, cuando vienen alumnos de medicina, que digo, bueno, ¿y qué es la investigación clínica en general, no? ¿Investigación clínica o es cualitativa? No es. Yo tengo que colocar elementos estadísticos, no cabe duda, pero gran parte de las investigaciones clínicas se basan en estudios de casos. Entonces como que de golpe descubren la pólvora, porque se vienen, bueno, gran parte de la asistencia social estudia casos. Entonces la que lo ven más fácil eso son los de trabajo social, porque para ellos es la técnica, ¿no?, por así decirlo. Entonces creo que es producto de venir con ideas preconcebidas, ¿no?, y que creo que a la mayoría se convence rápido con ejemplos muy concretos al respecto, ¿no? Eduardo nos acompaña de los orígenes de la maestría y ha conocido muchas tesis y tesistas nuestros y a lo largo de todo el tiempo, de toda la evolución. No sé, ¿qué idea tiene de cómo ha ido, se ha ido cambiando, si ha ido viendo alguna evolución? Jorge, muchas ideas no tengo al respecto porque yo no hablo de las tesis con ellos. Eso es decir, yo dirigí, creo que la tesis de una chica que era trabajadora social. Ahora estoy dirigiendo la tesis de Enrique Ríos, también con Aguirre, pero que hoy, justamente el viernes, en algún momento voy a hablar con él un poco más a fondo. Entonces no tengo, Jorge. ¿Y de la maestría en general, de las cursadas, así, de intercambiar con las cortes? Bueno, ¿en qué sentido? Desde el punto de vista de tesis no puedo hablar. Puedo hablar de la relación docente. Bueno, yo lo veo como, más allá de la cantidad de gente, digamos, que puedo tener,
Lo veo, digamos, como bastante estimulante desde el punto de vista que siempre hay algún grupo de alumnas o de alumnos que suele, digamos, hacer bastantes preguntas y preguntas incisivas, ¿no? Entonces, para mí ese es un indicador muy importante. Primero, que están siguiendo lo que uno está diciendo, porque las preguntas son pertinentes. Y segundo, pero esa es la sensación que he tenido siempre cuando vuelvo a Argentina, ¿no? En esta maestría, y antes cuando yo daba clases en Las Artes, o cuando doy, que también deja de dar clases, doy alguna conferencia, alguna charla, pero no clases, en la Facultad de Filosofía y Letras, que el alumno argentino en general, que la persona que cursa un posgrado en Argentina es bastante preguntón, en el sentido positivo. Yo, para mí, hay una diferencia muy, muy, muy notable con respecto a otro contexto donde yo he dado clases. Entonces, esto me rubrica, me refuerza una idea de que el estudiante argentino es muy activo, por lo menos en aquellos que presentan. Y en el curso este volvió a aparecer, hay unos 7 u 8 personas, que a medida que pasa las horas se agregan algunos otros más, porque pierden cierto grado de vergüenza, yo creo, tal vez, o de modestia o lo que fuere. Y entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo como algo que se ha mantenido, ¿no? Lo que diverge es el tipo de preguntas. Y antes yo, que es donde yo aprendo más, antes, digamos, había más personas médicas en las primeras épocas, personas médicas que venían con mucha experiencia médica, ¿sí? Tipos que habían estado años inclusive dirigiendo servicios, tanto a nivel de enfermeras como de... Y entonces el tipo de pregunta era muy práctica o muy práctica teórica. Ese tipo de pregunta ha disminuido, ¿sí? Ese tipo de, inclusive, de intercambio de ideas, donde uno ve la experiencia del que está hablando, y donde de golpe se saca de la bolsa cosas que uno no lo había pensado, y a mí además esas son las que más me interesan, ¿no? Porque ese tipo sí se ha disminuido, porque es como que vienen personas con menor experiencia, entonces hacen otro tipo de preguntas, ¿no? Lo cual es lógico, no hay vuelta que darle. Pero sí, yo noto, sin embargo, el elemento más positivo, noto que el alumno, que siempre hay un sector que están preguntando y cosas que a ellos les preocupa, pero que es pertinente en función que siguen el discurso que estamos tratando de dar, ¿no? Y ese es un elemento de valor. Otro, es decir, como uno viene por poco, es decir, si yo viniera por menos tiempo, el tipo de curso que daríamos sería un curso más dialógico. Pero como venimos por un tiempo relativamente escaso, uno habla más de lo que hubiera querido, digamos, en cursos normales. Trata de dar cierta cantidad de información básica, ¿no? Y de ese punto de vista, si limito, eso limita que yo conozca más a los alumnos, eso no cabe duda, ¿no? Pero en general mi imagen cuando me voy de un curso, digamos, más en uno que en otro, sí es esta presencia activa del estudiante argentino, digamos, haciendo preguntas bastante pertinentes e importantes, ¿no? Ese sería lo que yo puedo recuperar, ¿no? Ahora, vos aclaraste al principio que ibas a hablar del CIESA, básicamente. Sí, claro, sí, sí. Ese relato que haces del CIESA con respecto a los posgrados en México, sí, ¿lo encontrás muy distantes, son próximos? Es decir, y en eficiencia terminal, sí, claro. La nuestra es mucho más alto que cualquier universidad. Tal vez las que tienen una eficiencia similar son porque tienen planes muy establecidos. Por ejemplo, en el ranking nacional, la Escuela de Medicina de un estado que se llama San Luis Potosí siempre ha estado en los 3 primeros lugares, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo en el primer lugar. Pero desde que yo llegué, porque tuve la suerte que el primer trabajo de campo lo hice en San Luis Potosí y tuve que entrevistar a médicos de esa facultad, ellos tienen un número clausus, no entran más que 100 alumnos. Todos los años, y eso viene de antes, ¿no? Entran 100 alumnos, porque parten de la base de que enseñanza de calidad, bla, 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 que dio lugar hace 4 años a una manifestación en San Luis Potosí de los padres de los alumnos que quedaron desplazados, impresionante. Y los tipos, no obstante eso, no modificaron nada. Entonces ahí hay una eficiencia terminal enorme, pero es un modelo muy parecido al nuestro, ¿no? Y con más recursos todavía que nosotros, la universidad. Pero yo creo que en la mayoría de las que uno tiene información, sí, la eficiencia terminal es mucho más baja.
pero no podría dar datos que no los tengo. ¿Quieres agregar algo más sobre el tema? No, estuvimos charlando sobre esto, sobre los temas posgrados, tesis. Ahora voy a ver si, bueno, la dedicación es exclusiva de los docentes, ¿no? Digo, por siguiendo esto, y de los estudiantes también. Sí se prepara para la investigación, digo, como no se le da tanta importancia a las técnicas. Es decir, damos por sentado que, salvo en alguna como observación, que sabemos que ningún alumno viene formado en observación, nosotros agregamos alguna cosita, es decir, ya de técnicas no hablamos, ¿no? Y tanto es así que los alumnos, en general de la última generación, pidieron cursos de técnicas, es decir, cómo se entrevista, cómo se... y se les va a dar ahora, pero en general, ¿no?